originalmente en español, 2022, exacta fecha desconocida. Sé que se dijo en algún momento, y es lo que la gente en la Tierra cree, que los Anunnaki son del linaje reptiliano. Pero eso es solo una perspectiva. Lo que no expliqué completamente todavía es que también pueden ser vistos como razas extraterrestres en general, incluyendo a los pleiadianos. Sí, en sí, Anunnaki no es una raza identificada por nosotras o por la Federación. Se usa Anunnaki para describir casi cualquier raza reptil que está manejando negativamente la Tierra. Kingu, Draco, Usungal, Naga, etc. Pero los Anunnaki eran muchas razas, no una. Es un error muy grande y perjudicial pensar en los Anunnaki como una raza. Peligroso concepto y erróneo. Aún más pensar en los Anunnaki como solo reptilianos. Y no todas las razas reptilianas son malas. Anunnaki se referiría a todas las razas que estuvieron en la Tierra durante ese largo periodo de tiempo, guiando o alterando la Tierra, e incluso usándola como base. Un grupo de varias razas estelares que dominaron, guiaron a la humanidad y a la Tierra, principalmente desde 12.000 años AC hasta ahora, pero principalmente desde 12.000 años AC hasta el año 33 DC con Vespatian. Pero desde mi entendimiento, históricamente hablando desde un punto de vista taijeteano, las dos razas más prominentes llamadas Anunnaki en ese tiempo eran taijeteanos y razas Elohi, ambas pleiadianas. Así que no es una raza, como muchos son llevados a pensar. Son varias razas, y taijeteanos es una de las razas más prevalentes en ese entonces, siendo parte del grupo que hoy se llama en la Tierra Anunnaki. Todos somos Anunnaki, algunos más o menos emparentados con aquellos dioses sumerios de antaño. Entonces, ¿cuándo obtuvo esa asociación reptil? Esa asociación reptil salió de Zacharias Sitchin, y su trabajo es todo para el engaño, ya que era un jesuita que trabajaba para el Vaticano para deformar y tergiversar la información histórica sumeria. Ni siquiera sabía leer cuneiforme. Otra conversación. La definición de Anunnaki varía, pero Taijeta va más con la definición de todos los que bajaron del cielo a la tierra y sembraron conocimiento. Sembraron. Por eso se representa eso con una bolsa que llevan los Anunnaki. No solo en las estatuas en Sumeria, sino también en otros lugares, como Mesoamérica y Oriente Lejano, y también en algunos Moai de la Isla de Pascua. Entonces, estrictamente hablando, y es la realidad por definición y por herencia e historia, los taijeteanos y nosotras las Varus somos todos Anunnakis, quitándole la connotación reptiliana asociada a eso erróneamente. En cuanto a la interpretación terrestre de Enki, Enlil, Anu y todo ese Partenón, no es que estén mal o que lo que digan es mentira. Sé que muchos han saltado en alarma acerca de lo que dijo Svaru de Erra antes sobre el tema. Pero ambas partes tienen verdad. Los expertos en ese tema en la Tierra interpretan a las tablillas sumerias
y a todos los demás documentos asociados que los apoyan, como los rollos del Mar Muerto o inclusive el Popol Vuh en Mesoamérica. Sí, apunta todo a lo que dicen. Es una interpretación perfectamente válida. Se debe estudiar y respetar. El problema es que no se detiene esa historia allí. Y al igual que lo que pasa con otros libros religiosos, básicamente todos, se escriben en códigos y parábolas que contienen muchos niveles de información según el contexto. Y se pueden leer de varias maneras diferentes, ni siquiera dos, según el nivel de conciencia y de sabiduría y conocimiento del iniciado en esas cuestiones y en esos temas ocultos. Quedando esas otras maneras de interpretar los textos religiosos solo para los iniciados dentro de las sociedades secretas o dentro de los niveles altos y secretos de los teólogos, chamanes o yogis o sacerdotes, según su religión. Entonces, así como nosotros respetamos sus válidos puntos de vista sobre sus interpretaciones de las tablillas sumerias, también les estamos intentando pasar otros niveles de información sobre las mismas.